Queridos hermanos, hoy es domingo, día del Señor. Ofrecemos esta Santa Eucaristía hoy 9 de mayo por el eterno descanso de Adelina y Florencio López, María y Ezequiel Abundio. Queridos hermanos, hoy en Venezuela es el Día de las Madres. Saludamos a todas las madres. Les enviamos un abrazo en la distancia desde aquí, desde Venezuela. Vamos a compartir esta celebración y la vamos a ofrecer por todas las madres. Hoy también es el Día de la Infancia Misionera. Están los niños en la parte de atrás quienes nos van a animar esta Santa Misa, que participan de la Infancia Misionera aquí en Venezuela. Nos alegra mucho y nos complace poder felicitar a todas las madres. Usted quiere orar por su mamá y quiere colocar su intención particular. En la parte de abajo oremos por las madres vivas, por las madres que están muertas. Oremos por todas las madres del mundo entero y pidámosle a Dios que les siga bendiciendo y que les siga acompañando. Vamos a iniciar esta Santa Misa dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, por este momento, por este encuentro. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en ese día vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios por aquellas madres que abortan, por aquellas madres que botan a sus hijos, por aquellas madres que abandonan su hogar. Y vamos a pedirle a Dios perdón de los pecados que hemos cometido, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Glorificamos a Dios cantando todos. Todopoderoso, concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría en honor de la resurrección del Señor, para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro, y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, pues soy un hombre como tú». Luego añadió: «Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere». Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas, proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión: «¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?». Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todos: «El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad». Aleluya. El Señor nos ha mostrado
Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana,
sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, en este día a la Santa Misa. Hoy en Venezuela recordamos el Día de las Madres. Hoy el Evangelio nos va a hablar de un mandamiento muy bonito. Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 9 al 17, nos va a hablar del mandamiento del amor. Las madres desarrollan, dan el amor por sus hijos sin esperar nada a cambio. Nosotros los hijos estamos faltándole a las madres y no le hemos correspondido a ese amor. Día de las Madres es el día en que los hijos le dicen a la mamá: mamá, te quiero, mamá, te amo. Día de las Madres es el día en que los hijos felicitan a la mamá. Día de las Madres es el día en que los hijos, algunos le regalan una lavadora, tome para que lave, una cocina, tome para que cocine, como si fuera cachifa. Día de las Madres es el día en que los hijos son capaces de llevarle la comida a la cama, a la mesa, y decirle: mamá, hoy no va a cocinar, hoy es tu día, va a ser un día especial, solamente el Día de las Madres. Y el resto de los días los hijos se portan mal, son groseros, son altaneros, desobedientes, no hacen caso, la gritan, les pegan, las tratan mal y hasta groserías les dicen. Hoy que es el Día de la Madre, Jesús nos va a enseñar un mandamiento de amor. La mamá, cuando el pelado está enfermo, ahí está despierta. La mamá, cuando el hijo está delicado de salud, ahí está colocándole la medicina. La mamá, cuando el hijo no ha llegado, ahí está trasnochándose esperando al hijo. La mamá, cuando el hijo tiene hambre, dice: tengo que hacerle comida, este es mi hijo. Y si se va y llega, ahí está la comidita, y puede ser cualquier hora. Y cuando le dice el niño: mami, tengo hambre, va a hacerle la comida. Pero cuando la mamá necesita del hijo que le haga un mandado, que cumpla un encargo, el pelado dice: nada, estoy cansado, manda a mi hermano, manda a fulano, manda a sutano. Eso no es amor. Miren el mandamiento que Jesús dice en San Juan, capítulo 15, óiganlo, escúchenlo. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres? De manera especial hoy en el Día de las Madres, oído al tambor, pare la oreja. Un consejito de parte de la palabra de Dios. Que se amen los unos a los otros. ¿Qué qué? Que se amen los unos a los otros. Una vez más, Gustavo, dígalo de nuevo. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que se amen los unos a los otros. Que se amen. Que usted pueda amar a su mamá, no solamente el Día de las Madres. Que usted pueda amar a su mamá siempre. Miren, a los niños que aman sus juguetes, que quieren sus juguetes, los llevan abrazados, se los llevan a todos lados. El juguete es lo mejor, hasta comida le dan al juguete, aunque no coma le dan, dice: abra la boca y coma y comparte la comida. Ese juguete que ama lo lleva a todos lados con orgullo y con alegría. Ese amor que le das a tu juguetico, debe dártelo a tu mamita, debe dártelo a tu mamá. Ámense los unos a los otros significa, joven, que así como le tienes cariño, le tienes ternura y compasión y cuidas de que tu teléfono no se caiga, no se parta, o tu tablet, así como cuidas de eso, debes amar a tu mamá, debes querer a tu mamita. Muchos jóvenes olvidan a la mamá,
Y hoy es el día de la madre, hoy sí, mami, ¿cómo está? Hoy sí la llaman, hoy sí le escriben, hoy sí la buscan, hoy sí se acuerdan que tiene madre. Y el resto de los 10 días no se acuerda que tiene mamá. Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, falso, mentiroso. ¿Te acuerdas de tu mamá solamente el día de la madre? Y el resto de días, ¿dónde está tu mamá? Ámense los unos a los otros significa que así como usted ama su trabajo y ama que le llegue el dinero de su trabajo, debes amar a tu mamá. ¿Cuántas madres están siendo desamadas, están siendo abandonadas? Madres tiradas por allá en ancianato porque sus hijos no las aguantan, no las soportan. Madres, hoy que es el día de la madre, por allá en un hospital, allá en una cama postrada porque no tienen el tratamiento, porque su hijo no se lo compró. Madre por allá con su casa lleno de goteras y cayéndole agua por todos lados, porque sus hijos la abandonaron y se olvidaron de que tenía madre. Madre sufriendo las consecuencias de que su hijo se van a trasnochar, se van a farrandear, y ahí está la pobre viejita esperándole. Hijos que les dan mala vida a su madre. Hoy es el día de la madre y debemos recordar a esas madres que tienen hambre, que no tienen cómo vestir, que no tienen cómo comer, que no tienen medicina, porque sus hijos se han olvidado de ellas. Escuchen el mandamiento de nuevo, óiganlo. Que se amen los unos a los otros. ¿Cuál es la medida? Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. ¿De qué manera y cuál es la medida en que debemos amar a nuestra familia, a nuestra madre? Como Cristo nos amó. La madre es capaz de pasar toda la vida, es capaz de pasar toda su existencia dedicándola a sus hijos para que salgan adelante, para que crezcan. Y los hijos, después de que crecen y se hacen profesionales y grandes, no le tiran ni una llamadita, ni un mensaje, ni una visita a sus padres, ni a su papá, ni a su mamá. Y tenemos madres abandonadas, tenemos madres tiradas en las casas, en hospitales, pero también tenemos madres malas que son capaces de matar a sus hijos llevándolos en el vientre. Madres sin entrañas que son capaces de tirar a sus hijos y regalarlos. Madres desmadradas que son capaces de asesinar a sus hijos. Las hay, ustedes no, otras que no escuchan la Santa Misa. Tenemos madres que no amaron a sus hijos, los abandonaron, los botaron, los tiraron y ahora están solas. Le doy un consejo. Todo lo que tú hagas con tu madre, lo harán tus hijos contigo. Que se amen los unos a los otros como Cristo nos amó, es el consejo. Y Cristo murió por nosotros en una cruz. Murió por amor. Oigan, escuchen. Nadie tiene amor más grande a sus amigos. Nadie tiene amor más grande a sus amigos. Que el que da la vida por ellos. Que aquel que da la vida por ellos. Y el amor de una madre es capaz de darse hasta entregar la vida por ellos. No solamente en las madres de nosotros los seres humanos, también en las madres de los animales, también en las madres de los cochinitos, de los pollitos, de los la vaca, la yegua, la burra. De las aves, cualquier madre es capaz de dar la vida por sus hijos. Cualquier madre, porque Dios hizo el corazón de la madre dado a la generosidad, dado a la entrega, dado al servicio. Que en ese día, día de las madres, ustedes y yo por lo menos invitemos a nuestra madre a nuestra casa, visitemos a nuestra madre, llamemos a nuestra madre. Y si usted se olvidó que tiene madre, acuérdese que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Debemos dar la vida por la demás persona. Y una persona que vale la pena que le dé la vida es la mamá. Y le envío un saludo desde aquí, desde esta parroquia Santa Rosa, a mi mamá, a doña Zenaida.
que está hoy en su día de madre. Y envío un saludo a mi hermana María Esperanza, que es mamá, y a mi hermana Aura, que también va a ser mamá. Que el Señor le bendiga. Gracias, mami, por darme la vida. Gracias, mami, por educarme en la fe. Y un saludo cordial a todas las madres. Un beso, un abrazo en la distancia. Las quiero mucho. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos todos juntos a profesar nuestra fe a Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, juntos como una sola familia, vamos a elevar a Dios nuestras intenciones, pidiéndole por cada una de nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que sea promotora de la paz y la justicia en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las madres del mundo, para que vivan su maternidad como una vocación y sepan hacer de sus hijos niños felices y adultos responsables, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las madres que están sufriendo porque no pueden alimentar a sus hijos o no pueden darles una educación para que terminen sus angustias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las mujeres embarazadas que por distintas razones tienen miedo de tener un hijo, para que reciban mucha fuerza y valentía, para que la confianza en Dios les ayude a no cometer jamás el crimen del aborto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas nuestras madres, en especial las que se encuentran enfermas, para que reciban paz, consuelo y alegría, para que se superen cada día y sigan avanzando por el camino de la santidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que seamos hijos agradecidos, pacientes, generosos y responsables de nuestros padres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra súplica y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, es el momento del ofertorio. Junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios nuestra vida, nuestros trabajos, todo lo que somos, todo lo que tenemos. El que quiera presentar su granito de arena, aquí en la parte de abajo está cómo hacerlo. Que el Señor le bendiga a todas las personas quienes colocan en la Santa Misa su granito de arena. Es el momento de hacerlo. Yeah.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, suba a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión del gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Queridos hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera especial en este día recordamos a todas las madres que han ido a la presencia de Dios, las madres difuntas que han muerto y han ido a la casa del Padre. Si alguna persona ha fallecido su madre, vamos a colocarlas en las intenciones. Quiero colocar a Isabel Toro, mamá de mi mamá, quien ha ido a la presencia de Dios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz desde Venezuela. Le enviamos nuestro cariño fraterno para todos, de manera especial para todas las madres. Las queremos mucho. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Thank you.
Si me aman, dice el Señor, guardarán mis mandamientos. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fuerza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Madre, a la Virgen María, hoy Día de las Madres, decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.